Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de La Pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. El comandante general se ha despedido de forma oficial del presidente de la ciudad. Ha sido recibido por Juan Vivas y ha firmado en el libro de honor de la Asamblea. El presidente de la ciudad ha recibido en la Alcaldía Noble del Palacio de la Asamblea al comandante general Javier Sancho Cifre, que ha firmado en el libro de honor con motivo de su despedida después de 4 años al mando de la comandancia. Quiero expresar el gran honor que ha supuesto servir a España desde nuestra querida ciudad de Ceuta, a través de esta distinguida comandancia general, heredera de una gloriosa historia militar y baluarte para la defensa de la soberanía e integridad territorial de esta tierra tan española enclavada en África. Agradezco al excelentísimo señor don Juan Jesús Vivas Lara el honor que me dispensa al permitirme firmar en este libro de oro y muy especialmente la magnífica relación cordial, fluida, leal y de cooperación mutua que hemos mantenido en todo momento y que estoy seguro que continuará en el futuro. Con todo afecto, Javier Sancho Cifre, soldado de España. Juan Vivas le ha mostrado su agradecimiento en nombre de la Asamblea y de todos los ceutíes. Muchas gracias por haber llevado el legado de nuestro primer gobernador, don Pedro de Meneses, con tanta nobleza, con tanta lealtad y con tanta dignidad. Muchas gracias, por tanto, por haber sido fiel a ese compromiso inquebrantable, a esa voluntad, a esa vocación de estar siempre preparados para lo que sea menester, de estar siempre preparados para defender la integridad territorial y la soberanía, como bien has dicho, de esta querida tierra nuestra. Ceuta no se concibe sin el ejército ni el ejército sin Ceuta. Vivas afirma que el comandante general ha contribuido a reforzar ese vínculo. Las pruebas están ahí. La remodelación y el decentamiento de los museos de regulares y de la Legión, la consolidación de las pruebas deportivas de la cuna de la Legión y el desafío de los 300, la medalla y el monumento a ingenieros, el adecentamiento de los aledaños del Mirador y de la Ermita de San Antonio, o la pista de atletismo que ya está en construcción. Por todo ello, muchísimas gracias, además de esa colaboración con esta institución, con esta administración, tus continuas y permanentes muestras de cariño y de afecto a Ceuta y a su pueblo. Por último, Vivas ha definido a Javier Sancho Cifre como un modelo de soldado ejemplar. También se ha despedido personalmente Javier Sancho Cifre de la delegada del Gobierno, a la que ha visitado esta mañana en la propia delegación. Sancho Cifre, que abandona Ceuta en su paso a la reserva, ha mantenido este encuentro cordial de despedida con Salvadora Mateos. Operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales en Ceuta y Málaga. Son ya 5 detenidos y diversas armas incautadas. Participan más de 100 agentes de la Guardia Civil que han encontrado también dinero y una embarcación semirrígida. La actuación se enmarca en el dispositivo especial contra este tipo de delincuencia en el área del Estrecho y su zona de influencia. La Guardia Civil está llevando a cabo este viernes una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La actuación, en la que participan más de 100 agentes pertenecientes a la Benemérita y que ha dado comienzo a las 6 de la mañana, se desarrolla principalmente en Málaga y Ceuta. Así lo han indicado fuentes de la comandancia, que han precisado que el operativo se enmarca en el dispositivo especial que la Guardia Civil realiza contra esta delincuencia en el área del Estrecho y su zona de influencia. Por el momento, los investigadores han practicado la detención de 5 personas y han realizado 9 registros en ambas localidades, donde se han encontrado una embarcación semirrígida, armas, numerosa documentación que habrá que analizar minuciosamente y dinero en efectivo, cuya cuantía todavía no se ha precisado. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. En el operativo participan guardias civiles de las comandancias de Málaga y Ceuta, así como del Grupo de Acción Rápida y del Organismo de Coordinación del Narcotráfico de la Guardia Civil. La investigación continúa abierta. A mediados de mayo, recuérdese que agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los Carabinieri daban por desarticulada una organización delictiva dedicada presuntamente a la introducción de grandes cantidades de hachís en España. La operación se ha saldado con la detención de 44 personas, miembros en su mayoría de la
'Ndrangheta italiana y del conocido como Clan de los Castañas, así como de un funcionario de la cárcel de Alhaurín de la Torre que al parecer colaboraba con este grupo. La ciudad prepara su propuesta sobre el cable eléctrico submarino asesorada por la Agencia Electrónica Andaluza. Es una de las primeras medidas que se derivan del Protocolo General de Colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y la Ciudad Autónoma. La ciudad prepara su propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica enmarcada en la planificación estatal para 2021-2026, contando para ello con el asesoramiento de la Junta de Andalucía mediante la Agencia Andaluza de la Energía, que depende de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía que encabeza Juan Bravo. Esta colaboración está encuadrada en el Protocolo General de Colaboración firmado en marzo por los presidentes de la ciudad y de la Junta. La propuesta, que insta a una ejecución no más allá de 2021, incide en la necesidad de priorizar la interconexión mediante un cable submarino entre la península y nuestra ciudad a través de Andalucía, con un eje de doble circuito de 132 kilovatios que conecte la nueva subestación Portichuelos en el municipio de San Roque, Cádiz, y la nueva subestación de Ceuta. Esta conexión eléctrica submarina tiene un coste de 150 millones de euros. Hasta el 2 de junio se podrán presentar propuestas de nuevos proyectos. Esta actuación mejorará la seguridad y continuidad del servicio en el sistema ceutí y supondrá un importante ahorro de costes al sistema eléctrico debido a que la generación actual en Ceuta es todo con motores diésel. Adicionalmente, permitiría la equiparación del consumidor de la ciudad autónoma con el peninsular, eliminando las actuales diferencias en el coste de la energía eléctrica para ambos. Desde la Consejería de Medio Ambiente se está trabajando con los operarios del plan de empleo en el establecimiento de cortafuegos que se conviertan en la salvaguarda y la barrera en caso de posibles incendios. Más de 50 personas trabajan en estos momentos en esta labor. Personal del plan de empleo perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente está realizando un cortafuegos junto a los repetidores de García Aldave. Pues aquí estamos haciendo una línea de cortafuegos en las inmediaciones de los repetidores de televisión, de radio y donde van ubicados los repetidores de las emisoras que utilizan tanto policía local como bomberos y parque móvil. Y entonces se está haciendo este tipo de trabajo con personal del plan de empleo, que son formación para el empleo, que tienen toda su titulación para hacer este tipo de trabajo. Y como medida de seguridad, pues estamos haciendo todo esto. Se trata de estar preparados para prevenir futuros incendios que pudieran tener lugar en la época estival. Estos trabajos se prolongarán hasta la segunda quincena de junio. Ya hemos hecho tanto Ovimasa como el personal del plan de empleo. Se han realizado los trabajos a los márgenes de las carreteras, pistas. Tenemos personal también en la zona de San Antonio, hacia Cuatro Caminos, y ahora estamos haciendo este trabajo aquí. Hemos hecho las inmediaciones de, como ya pudisteis comprobar, en las inmediaciones del embalse de Renegado, la subida del embalse de Renegado, también se hicieron este tipo de trabajo. Más de 50 personas son las encargadas de realizar estos trabajos. Pues ahora mismo hay aquí 54 personas trabajando en varios puntos de aquí de Ceuta. Tenemos gente que están trabajando aquí en García Aldave, tenemos gente trabajando en San Antonio, hemos tenido gente trabajando en las inmediaciones de Loma Larga, en varios puntos distintos. Ahora vamos a empezar también con la subida de la carretera del Cerrallo, que están ocupando ya la maleza, lo que es la carretera, el vial, y por parte del técnico se nos ha informado de la necesidad de hacer este trabajo y en breve vamos a empezar a realizar este trabajo. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. En nuestra ciudad existe la unidad de tabaquismo que atendió a casi 350 pacientes en el último año, de los que el 40% ha dejado de fumar. La unidad especializada de tabaquismo de la Consejería de Sanidad ha atendido en el último año a 349 pacientes. Este año el Día Mundial sin Tabaco centra su campaña en la salud pulmonar. Pretende concienciar sobre los riesgos del tabaco y la exposición al humo, así como los peligros particulares del tabaquismo para la salud pulmonar, especialmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya detección precoz y tratamiento temprano es de vital importancia. En Ceuta la incidencia de esta enfermedad representa más del 50% de las consultas a los neumólogos.
En Ceuta, para detectar esta enfermedad desde 2017, se han realizado 463 espirometrías y de los casos nuevos el 40% tenía patrones alterados, siendo derivados al servicio de neumología y de ellos 23 fueron diagnosticados con la enfermedad, en algunos casos en su etapa inicial. El consumo diario de tabaco en Ceuta se sitúa en un 20,4% frente a un 34% a nivel nacional. Y es la segunda sustancia más consumida tras el alcohol y la tercera entre los jóvenes de 14 a 18 años. En nuestra ciudad el 26,1% declara haber fumado en alguna ocasión. Por último, el jefe del servicio de neumología del Hospital Universitario, Leopoldo Domínguez, realiza una advertencia. Indica que es necesario más que nunca concienciar a los jóvenes sobre lo que están consumiendo en las modas actuales. Los jóvenes están siendo engañados con la moda del vapeo, las cachimbas, según afirma, que ve esto como una inducción clara a que los jóvenes comiencen a fumar. Esta mañana el campus universitario ha acogido un seminario de formación y empleabilidad. Se trata de orientar a los estudiantes en estos ámbitos a través de profesionales. Este viernes ha tenido lugar en el campus universitario un seminario sobre formación para la empleabilidad. Ya lo llevamos haciendo varios años, sobre todo destinado a los alumnos de cuarto que acaban sus estudios y para que puedan tener una perspectiva laboral o una perspectiva de formación. Uno de los ponentes es técnico en orientación e inserción laboral y ha descrito a los jóvenes las posibilidades que les ofrece la Universidad de Granada. En primer lugar están las prácticas extracurriculares, las que pueden hacer al margen de las prácticas que realizan ellos, entonces apoyarle un poco en esa búsqueda que puedan realizar, por si quieren hacer una. Luego está el servicio de orientación, cuyo objetivo es sobre todo pues, ayudar en la búsqueda de empleo, simplificando mucho, pero bueno, ofrecerle una serie de herramientas y de asesoramiento para la búsqueda de empleo. Y además la Universidad de Granada tiene una agencia de colocación que lo que hace es gestionar ofertas de trabajo para quienes ya vayan terminando su titulación. O sea, que va dirigido un poco desde estudiante hasta titulado. También han tomado parte en este seminario Manuel Carlo, teniente coronel de artillería, y Juan Pérez, capitán psicólogo de la comandancia. Que va a abrir a los alumnos la posibilidad de las salidas profesionales que hay dentro del ejército para graduados universitarios. La gente, por ejemplo, de administración y dirección de empresas, la gente de informática, que tienen salidas en el ejército, incluso los de enfermería. También se ha hablado de la relación entre universidad y empresa, una relación que en la actualidad no es mala. Yo creo que no hay mala conexión. Si la universidad juega su papel, tiene una formación más general, a través de los másteres yo creo que ofrece una formación también muy, muy específica, un poquito más especializada, y a la empresa le interesa contar con la gente, con realizar prácticas, es una forma de reclutamiento muy, muy interesante y no queda más remedio que haya buena relación, es decir, yo creo que ese es el objetivo. Alambar es una asociación compuesta por mujeres que desde hace más de una década trabaja de manera altruista desde su modesta sede en Príncipe Alfonso por las mujeres más desfavorecidas en materia de alfabetización, gestiones administrativas y violencia de género. La asociación Alambar acumula 11 años orientando a mujeres víctimas de violencia de género, impartiendo clases de alfabetización y asesorando a aquellas mujeres que requieren ayuda en sus gestiones administrativas. Somos una asociación sin ánimo de lucro, o sea que todo nos lo pagamos nosotros, hasta el autobús de las usuarias si tenemos que acompañar, por ejemplo, al ayuntamiento, a cualquier documento, extranjería. Una entidad de mujeres y para mujeres en su esencia que desarrolla una labor diaria de atención directa al colectivo de las mujeres necesitadas que solicitan el apoyo de esta asociación. Viene a buscar nuestra ayuda, por ejemplo, para alimentos. Yo siempre suelo tirar de Cruz Blanca, de servicios sociales algunas veces. La mayoría de las usuarias son mujeres marroquíes sin residencia, las que, según señalan, las ayudas que perciben se les quedan cortas. Si el esposo es español y puede ir él y pedir ayuda, pero no les hace nada, porque si le van a dar una bolsa en un mes y tiene 4 o 5 niños, esa bolsa en una semana ya no tiene nada. La asociación se ubica en la barriada Príncipe Alfonso, junto a la Cruz Blanca. La Agrupación Deportiva Ceuta afronta el partido de ida de la eliminatoria de ascenso que le medirá al conjunto barcelonés del Prat el domingo a las 5 de la tarde en el Murube. El conjunto ceutí tratará de voltear la desventaja en el marcador de 2-1 arropado por su afición y su himno. Déjame que vuelva otro domingo,
que nunca acabe el sueño, que nunca llore un... Este domingo Ceuta tiene un sueño y tú puedes formar parte de él. Este domingo a las 5 de la tarde en el Alfonso Murube, anima a tu equipo y soñemos juntos. Ilusión blanca y negra. Pinturas de guerra. A por ellos, Ceuta. Vamos ya con el tiempo para el fin de semana. Pues ahí lo ven, mañana sábado tendremos un día soleado y con viento de levante, máxima de 24, mínima de 18 grados. El domingo también día soleado y con viento de levante, máxima de 24, mínima de 18 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad de Guindos en Real 61. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Parra López, en Avenida España, número 44. Y el 567 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Y ya nos vamos. Volvemos a las 8:30 con más información. Gracias por estar ahí. Adiós.